Zelensky en modo diarrea, después del fallido atentado. Huye. Vladimir Zelensky permanecerá en Finlandia más tiempo del previsto, informa la televisión finlandesa. Después del anuncio de Moscú sobre los ataques contra unos ucranianos contra el Kremlin, Zelensky decidió prolongar su estancia en Finlandia, a donde llegó la mañana de este miércoles en visita oficial. Rusia abre una causa penal por terrorismo tras el ataque con drones contra el Kremlin. El Comité de Investigación de Rusia anunció la apertura de una causa penal por terrorismo tras un intento de atacar con drones la residencia del presidente ruso, Vladimir Putin, en el Kremlin la noche del 2 al 3 de mayo. Se inició una causa penal en virtud del artículo 205 del Código Penal de Rusia, acto terrorista, por intento del régimen de Kiev, de atacar con vehículos aéreos no tripulados la residencia del presidente de la Federación de Rusia, publicó el comité en su canal de Telegram. La noche del 2 al 3 de mayo, los militares y servicios especiales de Rusia lograron inutilizar dos drones con el uso de sistemas de guerra radioelectrónica sobre la residencia del líder ruso en el territorio del Kremlin. El vicepresidente de Seguridad de la Federación Rusa se expresó de esta manera con respecto al atentado. Medvedev, tras el ataque al Kremlin, la Federación Rusa no tiene más remedio que eliminar a Zelensky. Según el vicepresidente del Consejo de Seguridad de la Federación Rusa, el presidente ucraniano no es necesario ni siquiera para firmar el acto de rendición incondicional. El ataque con aviones no tripulados de Kiev contra el Kremlin dejó a Rusia sin otra opción que la eliminación física del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y su camarilla. Esta opinión fue expresada el miércoles en su canal de Telegram por el vicepresidente del Consejo de Seguridad de la Federación Rusa, Dmitry Medvedev. Zelensky, según Medvedev, no es necesario ni siquiera para firmar el acto de rendición incondicional. Hitler, como saben, tampoco lo firmó. Siempre habrá algún tipo de reemplazo como el Sitzpresidente, el almirante Doenitz, agregó el vicepresidente del Consejo de Seguridad de la Federación Rusa. El presidente de la Duma esta tarde Rusia se pronuncia sobre el atentado. Moscú considera que no puede haber negociaciones con Kiev tras ataque al Kremlin. El presidente de la Duma de Estado, Cámara Baja del Parlamento ruso, Vyacheslav Volodin, declaró que las negociaciones con el gobierno actual de Ucrania no son una opción después del ataque con drones contra el Kremlin. No puede haber negociaciones con el régimen de, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, escribió Volodin en su canal de Telegram. El jefe de la Duma enfatizó que el gobierno de Kiev amenaza la seguridad de Rusia, Europa y el mundo entero, e instó a reconocerlo como una organización terrorista. Zelensky, dando órdenes para llevar a cabo atentados, está a la par con otros delincuentes internacionales, destacó. Volodin explicó que los métodos de eliminación del gobierno de Kiev, tales como el chantaje nuclear, las eliminaciones de figuras políticas y públicas, el sabotaje y la socavación de instalaciones civiles son obvios para toda la comunidad mundial. Los políticos de los países occidentales, que están enviando armas al régimen de Zelensky, deben darse cuenta de que se han convertido no solo en patrocinadores, sino también en cómplices directos de las actividades de Zelensky, recalcó. La ONU no puede confirmar los informes de los ataques contra drones ucranianos contra el Kremlin. La ONU, sobre el atentado. Naciones Unidas hace un llamado a las partes del conflicto en Ucrania para que se abstengan de usar retóricas y dar pasos que conduzcan a una escalada, declaró este miércoles el portavoz adjunto de la ONU, Farhan Haq. Estados Unidos, también se pronuncia. Estados Unidos no está alentando ni habilitando que Ucrania ataque más allá de sus fronteras, Karine Jean-Pierre, secretaria de prensa de la Casa Blanca, sobre la implicación de Kiev en el ataque con drones contra el Kremlin. No quiero entrar en especulaciones sobre la autenticidad de este informe, agregó. Muy bien, mis amigos, hasta aquí las noticias por el momento, en Fausto Medina Informa, seguiremos haciendo periodismo de investigación responsable. Hasta la próxima.